¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Lo primero. Espero que estéis bien. ¿La familia bien? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya podemos empezar. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Agradeceros aquí vuestra presencia para presentar esta nueva campaña de promoción turística de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Como bien sabemos, la crisis sanitaria lo ha cambiado todo. En ciertos aspectos y en algunos sectores, incluso podríamos hablar de un mundo pre- y post-coronavirus. Ha cambiado la manera de relacionarnos, la manera de entender el ocio, el modo de compartir el tiempo y los espacios. Tantos meses de cuarentena social han generado en la sociedad un deseo de salir, de pasear y de disfrutar de espacios al aire libre. Pero también han cambiado nuestros valores, nuestras prioridades. Hemos tenido tiempo para pensar y para sentir. Y quien más, quien menos, todos hemos llegado a determinadas conclusiones. La principal, quizás, puede, ha sido pensar que todo era más fácil de lo que parecía. Quizás no necesitábamos más, sino mejor. Quizás todos hayamos descubierto que la época de los largos viajes, la sombrilla, los desvelos por un sitio en la playa, los restaurantes masificados y el ocio estándar a toda costa, ya ha pasado. Quizá todo consiste en cuidar de lo nuestro y de los nuestros y en tener una conexión con la vida. Una verdad que aquí, en Castilla y León, lleva siglos en práctica. Precisamente por ello, el turismo de sol y playa, tan importante históricamente en el conjunto del país, este año se verá completado por una gran demanda de turismo de interior. Es el año de las otras comunidades, es el año de las vacaciones diferentes, de la tranquilidad, de la huida de lo masificado. Hemos tenido que ser rápidos y muy flexibles para adaptarnos al nuevo escenario, a este nuevo paradigma. Y en este sentido, pensamos que partimos de una situación privilegiada, ya que contamos con activos para hacer frente al mercado turístico que tenemos por delante. Con la campaña que hoy presentamos, una campaña turística ambiciosa y de gran alcance, pretendemos que Castilla y León salga aún más reforzada. Una campaña que vamos a realizar en todo el ámbito nacional, con especial énfasis en las comunidades más cercanas. Hay que recordar que limitamos con 9 comunidades y, además, con Portugal, y que ya que hemos detectado que el mercado busca desplazamientos cortos realizados preferentemente en coche y en vehículo privado. El eslogan elegido es Castilla y León inspira, un eslogan lleno de contenido, de significantes y con el que nos sentimos plenamente identificados. Resume todo lo que queremos contar, lo que somos, una tierra hospitalaria que sugiere aspectos propios, que ilumina a través de su legado, de su pasado y de su presente, su futuro. La campaña constará de 2 fases. Una primera, que comienza hoy, en estos momentos, están colocando una lona publicitaria en la Puerta del Sol, y terminará el 31 de agosto. Y una segunda ola, que planteamos de cara a los meses de septiembre y octubre. En todos los casos, contará con la presencia en televisión, radio, prensa, exterior, acciones de marketing digital y redes sociales. En cuanto a la televisión, pues tendremos presencia en los principales medios nacionales, en radio, la campaña irá destinada a cadenas nacionales, temáticas musicales y con refuerzo en generalistas de comunidades limítrofes, en prensa escrita, con formatos diferentes. Tendremos presencia, asimismo, en medios nacionales, regionales, provinciales y sectoriales nacionales asociados a contenidos relacionados con viajes. En exterior, vamos a realizar una acción de marketing espectacular, con esta gran lona que acabo de decir que en estos momentos se está colocando en la Puerta del Sol. En acciones de marketing digital, la campaña contiene formatos integrados tanto en los principales sitios web de información de Madrid como los blogs y secciones más visitadas. También se realizarán acciones de marketing de contenido para desarrollar las diferentes cualidades que ofrece Castilla y León para su turismo.
en redes sociales, a través de la generación de contenidos en Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, así como con la colaboración de influencers familiares que recorrerán la comunidad compartiendo sus experiencias. En la campaña, como no podía ser de otra manera, están representadas todas las provincias. Hemos puesto el foco en áreas fluviales, catedrales, en el Camino de Santiago, la Vía de la Plata, en definitiva, en nuestro arte, nuestra cultura, nuestra rica y variada gastronomía, nuestros excelentes y premiados vinos, nuestras ciudades, nuestros bellísimos y sugerentes espacios naturales, también en los deportes al aire libre. Un territorio idóneo para el turismo familiar, basado en la cercanía, planes flexibles de escapadas de 3 a 7 días, pero con una idea clara: atraer a todos, porque aquí lo tenemos todo. Esperamos que os guste tanto como nos gusta a nosotros y, sobre todo, que cumpla con el objetivo final: dinamizar y revitalizar un sector que lo ha pasado especialmente mal, pero que ha tenido y tiene todo nuestro apoyo. A continuación, pasaremos a escuchar unas cuñas radiofónicas y, posteriormente, el spot que se ha preparado para televisión. Gracias. Esto lleva en marcha siglos. Es aquello con lo que sueñas cuando cierras los ojos. La vida como debería ser. La belleza sin artificios. Un legado de arte y naturaleza. Este es el resultado de toda nuestra historia. Es la vida de verdad. Y te está esperando. Castilla y León. Inspira. ¿Y si todo era mucho más sencillo? Si resulta que no necesitábamos más, sino mejor. Todo se reduce a una verdad. Amor por los nuestros y conexión con la vida. Una verdad que aquí lleva siglos en práctica. Ven a Castilla y León y vívelo todo. Castilla y León. Inspira. Esto lleva en marcha siglos. Es aquello con lo que sueñas cuando cierras los ojos. La vida como debería ser. La belleza sin artificios. Un legado de arte y naturaleza. Este es el resultado de toda nuestra historia. Es la vida de verdad. Y te está esperando. Castilla y León. Inspira. Bueno, a continuación tienen el turno de preguntas para todo aquello que quieran preguntar sobre la campaña. Gracias. Sí, ha hablado que una de las principales acciones que se está desarrollando aquí es desplegar una lona en la Puerta del Sol de Madrid. Sí. ¿Es una muestra de que no hay madrileño-fobia? Desde luego, en esta comunidad, y yo creo que en el resto de España puede haber puntualmente alguien que así lo sienta, pero aquí no sentimos fobia por nada ni por nadie, menos por unos madrileños. Sabemos que además Madrid, el mercado emisor, es el principal mercado emisor de turismo para nuestra comunidad, y Madrid siempre ha estado ahí. Y en estos momentos sabemos que los madrileños, nuestros compatriotas que viven allí, estarán deseando, como todos nosotros, salir de la comunidad, disfrutar otras experiencias, y desde luego aquí los vamos a acoger como siempre los hemos acogido, con un servicio y una calidad excelentes, y pensamos que qué mejor que en la Puerta del Sol de Madrid para instalar esa lona publicitaria y para que les haga un llamamiento para que vengan y nos visiten este verano. ¿Cómo están las reservas para estos? Una vez que ya se levanta el estado de alarma y por fin va a haber movilidad a partir del domingo, no sé si hay ya previsiones de reserva. Había hace poco algunas, no sé si han mejorado y si están en todas las provincias igual. La directora general, por favor, les contesta. Sí. Bueno, pues la verdad es que los datos que nos ofrecen las oficinas de turismo son datos de que semana tras semana van incrementándose las reservas, pero sobre todo también el interés que muestran otras comunidades autónomas por Castilla y León, pero también los propios castellanos y leoneses por la propia comunidad. Decíamos, y yo creo que en la anterior comparecencia dijo el consejero, que era un buen año para que conociéramos nuestra propia comunidad, y desde luego los castellanos y leoneses así lo están haciendo. Mucho interés por distintas provincias para recorrer esta comunidad autónoma, pero sigue habiendo muchísimo interés de otras comunidades como País Vasco, como Madrid y como Cataluña. Cataluña en las últimas semanas ha ido incrementando el interés por Castilla y León. En cuanto a petición, información y solicitud, pues eso, de envío de información de distintos servicios turísticos. Y, por supuesto, el turismo rural sigue siendo
el turismo por el que más preguntan, pues es el público de otras comunidades autónomas. Siguen siendo las casas unifamiliares, digamos, la petición más, más prioritaria por el público diferente. Así que turismo rural, viviendas unifamiliares y contacto con la naturaleza, espacios relacionados eso, con la naturaleza, al aire libre, suelen ser o están siendo las prioridades más importantes por las que nos están preguntando los turistas de distintos destinos de nuestro país. ¿Qué diferencia en cuanto a presupuesto hay con respecto a otras campañas de verano que se han hecho en otros años? Bueno, en cuanto a diferencia, lo que sí te puedo decir, ahora mismo y es el dato, es lo que estamos invirtiendo en esta campaña. Como digo, es una campaña muy ambiciosa, de ámbito nacional, en diferentes medios, televisión, radio, marketing digital, prensa. El importe para la primera campaña, para la primera ola, es de 550.000 euros. El importe para la segunda ola va a ser de 560.000 euros. Estamos hablando de 1.100.000 euros para la campaña publicitaria, para apoyar al sector, que es nuestra máxima prioridad en este momento y lo que el sector nos está demandando. Un apoyo promocional importante y, desde luego, desde la Consejería y desde la Junta se lo estamos brindando. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto.